Querido auditorio, saludos, bienvenidos a este su programa Consultorio Fiscal. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tener un tema sumamente interesante el que espero que tengan por ahí lápiz, papel para que anoten sus dudas, sus comentarios, nos los hagan llegar. Por aquí tenemos nuestros teléfonos en la pantalla. Bueno, creo que un poco más abajito, por ahí los pueden anotar, los pueden ver y vamos a estar platicando el tema general del lavado de dinero y vamos a hablar de las actividades vulnerables. Vamos a entrar en materia con un experto que nos hace favor de, de, de estar con nosotros. Eh, para podernos iluminar, para podernos platicar de este tema tan amplio, eh, me permito presentarlo para que ya luego luego le, le, le demos al tema. Aquí, querido amigo, bienvenido Miguel Ángel Morales Rodríguez. Mil gracias por estar con nosotros para platicar de este tema tan interesante el día de hoy. Muchas gracias, Abraham, y muchas gracias a la auditoria y a la universidad también por por esta invitación y con mucho gusto aquí estamos. Hombre, encantado, un placer. ¿En qué consiste esta cuestión del lavado de dinero y qué son esas de las actividades vulnerables? ¿Por qué se da? ¿Con qué se come? ¿Quiénes son las que, los sujetos o quiénes son las personas que a lo mejor sin saberlo los, los están cometiendo? Y decías también tras bambalinas, esas actividades... Vulnerables actividades paranormales dicen por <laughs> bueno aquí le, fue lo que dijo nuestro invitado y bueno pues eh, eh, estas actividades que son peculiares que nuestra ley las contempla eh, para el caso mexicano particularmente porque claro. en otras latitudes pues contemplan cosas algunas iguales y algunas diferentes entonces bueno pues a, adelante mi querido amigo muchas gracias Abraham bueno aquí son dos cosas eh, de forma que tenemos que trabajar por separado lo que es el delito en sí, como lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita, y a las actividades vulnerables o la prevención del lavado de dinero. Estas obligaciones que tienen que eh, cumplir los sujetos obligados, que vamos a hablar quiénes son ellos en su momento. Sin embargo, tenemos que primero definir de manera eh, general qué es el lavado de dinero, ¿No? porque mucha gente a veces tiene esta noción o este pensamiento de de que el lavado de dinero es nada más porque se usa efectivo, ¿no? O sea, en alguna taquería o en algún lugar eh, de carnitas o lo que sea, como solo dice, solo efectivo, aquí lavan dinero, ¿no? <laughs> o sea, no, no, no se trata de eso. El, el delito de lavado de dinero es un delito que se le denomina un delito predicado o delito secundario, es decir, que depende de otro delito. En este caso, digo, el, el, el artículo 400 bis del Código Penal Federal, eh, Enlista una serie de verbos rectores en donde señala quien adquiera, enajene, administre, transfiera, invierta, etcétera, 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 bienes, recursos o derechos a sabiendas que provienen de actividades ilícitas. Es decir, si nosotros nos vamos a la cuestión coloquial, seguramente y sin querer, queriendo, uh -huh. a lo mejor hemos lavado dinero y ni cuenta nos hemos dado. ¿Por qué? Vamos a poner un caso muy puntual: la piratería o la reventa, que son cuestiones que son actividades fuera de la norma, que no son contempladas como actividades legales. Y las ganancias que se obtienen de estas actividades, pues básicamente se puede derivar o, o puede concluir como un dinero sucio, por así decirlo. Entonces, si tú estás obteniendo recursos, o estás obteniendo derechos o, o, o bienes de una actividad ilícita, pues básicamente el que tú estés ese dinero, integrándolo al sistema financiero o a la economía mexicana, a la economía nacional, pues es básicamente eso. El lavado de dinero por eso se le denomina así. Ahora también fue lavado porque, bueno, en épocas anteriores estaba la, la, la historia de este capo de la mafia, ¿no? Que tenía sus lavanderías y que literalmente eran lavanderías las cuales utilizaba, pues con la finalidad de hacer legal el dinero que obtenía de... De, de sus negocios turbios, ¿no? Entonces, como son lavanderías donde se utilizan efectivo, pues efecti evidentemente era como, no hay esa trazabilidad o no hay ese registro de, de quién te pagó. Entonces, ahí, ahí tenemos que tener en cuenta eso. Y como lo comento, no por el simple hecho de que estés utilizando efectivo o de que pienses que, que ese dinero es mal habido, porque a lo mejor no se declaran los impuestos de forma correcta, ya tú estás lavando dinero. Es decir, tiene que haber un delito precedente, que la mayoría de las veces pueden ser delincuencia organizada, secuestro, terrorismo, defraudación fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, va de la mano. En, y y es, es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que las autoridades mexicanas, o por lo menos México como país adhiriéndose al Grupo de Acción Financiera Internacional, pues tiene que apegarse a ciertas reglas, ¿no? Este grupo de acción financiera internacional es, veámoslo como un club. No, el club de Toby, en donde están diversas organizaciones, diversos países, y evidentemente cuando tú entras a un club tienes que cumplir ciertas reglas, ¿no? No nada más ponerte el PIN o no ponerte la bufanda, como sea, o pagar tu, tu, cuota. tu No, En no. este caso a México le exigen que homologue sus normas, que las armonice con la finalidad de qué? De prevenir el lavado de dinero. Y en este tema de la prevención, pues hay dos sectores o dos sujetos obligados: las instituciones financieras y las denominadas actividades profesionales no financieras designadas. Okay. Que en este los caso AP... son los APNFs. Ok, alguna de las groserías ¿no? que se utilizan en el medio. Exactamente. Y en este caso en México son denominadas actividades vulnerables, que nosotros a veces los llamamos como paranormales. Sin embargo, no quiere decir que sean actividades prohibidas. Porque a veces se tiene mucho eso. Y, y volviendo un poco al tema del lavado, y por esto se hace tanto auge. Auge en que, que se cree que es nuevo, pero tampoco se le da la importancia de vida, sobre todo en las personas que realizan actividades vulnerables, porque tenemos la falsa creencia que el lavado de dinero solo tiene relación a delitos de alto impacto. No, no. Es decir, la ley lo establece, los criterios lo establecen, es. Recursos, bienes o derechos que provengan de actividades ilícitas. Denomínese ilícito todo aquello que va en contra de lo establecido en la ley o que la propia ley establece como un acto ilegal. Entonces, el catálogo es muy amplio. Y en el caso de las actividades vulnerables, ¿por qué se le denominan así? Porque son actividades económicas en las cuales es muy fácil o es susceptible que se pueda lavar dinero, por ejemplo, con efectivo. Como cuáles podrían ser. La venta de joyas, metales preciosos, el blindaje, los casinos, los activos virtuales, el desarrollo de bienes inmuebles, eh, los fedatarios públicos e incluso los servicios profesionales como contador, abogado, etcétera. Y algunos otros, los cheques de viajero, etcétera, etcétera. Sin embargo, quizá hoy podamos a lo mejor concentrarnos en cinco principales que son los que más se llegan a dar. En el en el muestreo de la gente común y corriente, no, la venta de autos, la venta de casas y el arrendamiento de inmuebles, los activos virtuales para quienes están ahorita incursionando en este eh, mundo de las finanzas descentralizadas y la venta de joyas o venta de metales preciosos que se da sobre todo mucho en el internet. Entonces, eh, ¿por qué se empiezan a definir así o por qué se empiezan a separar del sistema financiero? Porque bueno, inicialmente se conoce que la mayoría de las veces donde se da el lavado de dinero, pues es en la integración en la economía nacional a través de qué? Del sistema financiero, es decir, de estar integrando este dinero de procedencia ilícita a través de bancos. Todos los bancos tienen una estructura para evitar el riesgo de la prevención, del, del lavado de dinero, sin embargo, pues sabemos que no todo el dinero pasa necesariamente por instituciones financieras, o bien sí pasa por instituciones financieras, pero los filtros principales pues son nosotros como prestadores de servicio. Sí, Entonces... Por ejemplo, en el caso de, 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 vamos a decirlo así, pues un soborno, pues a lo mejor lo, lo pago con un reloj o eh, eh, una es, eh, un, un eh, rescate de una persona, lo pago con centenarios, lo pago con criptoactivos o criptomonedas, eh, con un poco de efectivo. Entonces, bueno, pues se va volviendo, eh, no, no solamente el dinero y aparte las instituciones financieras, bueno, pues tienen sus reglas aparte y desde de, de, prácticamente desde que entro a la sucursal, no, ya tengo una supervisión, una identificación, una serie de reglas que van a cubrir lo que decías, ese riesgo, para que el dinero que ingresa por las ventanillas, pues esté de alguna forma identificado, tenga trazabilidad, sepa quién va a ser eh, el beneficiario a priori, eh, eh, ya, ya está como más amarrado, más blindado. Y las autoridades le caen más rápido encima y pueden sí. eh, identificar quién lo, quién lo recibe y demás. Pero en el caso del efectivo, no. O sea, a lo mejor, pues tú traes, eh, digo, vemos al maestro que ha ah, su trajecito y trae en cada bolsa 5 mil dólares ¿no? en efectivo. Bueno, fuera. O Entonces sea, ya estaríamos <laughs> hablando dos del saco, dos del pantalón, ya 20 mil dólares. O a lo mejor trae 20 pesos. No lo sabemos. Igual las autoridades. Entonces, lo que buscan las autoridades es lo que dices, ¿no? A través de la ley antilavado, identificar actividades muy puntuales que nos maneja unas que son, pues, a lo mejor no tan, tan, tan cotidianas, por ejemplo, cheques de viajero, que ya es poco común, pero otras como estas que muy atinadamente identificaste para platicar el día de hoy con nuestros amigos. Entonces, nos decías compra y venta de inmuebles, arrendamiento de inmuebles, joyas, Joyos, vehículos. Y activos, y activos virtuales. Activos virtuales. Las famosas criptomonedas. Exactamente. Ahí nuestros amigos que o invierten o, 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 o pierden o ganan, que ya tendremos ahí un programa para platicar de las inversiones. Sí, sí y, y fíjate que uno de los principales, yo creo que inconvenientes y lo tenemos yo creo que desde que estamos pequeños, por lo menos en México, soy mexicano, es muchas veces que nos basamos en este sistema de creencias, ¿no? Este, yo creo que a mi compadre, como no le ha pasado nada, pues a mí tampoco, ¿no? Entonces hacemos lo que vemos. Sin embargo, conocemos que hay un principio en derecho que, bueno, el desconocimiento de la norma no, no exime de su cumplimiento. ¿A qué voy con esto? Las actividades vulnerables están definidas en el artículo 17 de la propia coloquialmente denominada Ley Antilavado, que es esta Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y en lista 16 fracciones en donde se ven estas actividades vulnerables. ¿Por qué es importante conocerlas quienes nos dedicamos a alguna actividad económica fuera de un empleo formal? Porque porque nosotros posiblemente pudiéramos ser sujetos obligados. Pongo un ejemplo muy sencillo. La venta de vehículos. ¿Quiénes podrían considerarse sujetos obligados en actividad vulnerable? Pues quienes lo hagan de forma profesional o habitual, ¿no? Y aquí entran dos palabras muy importantes, porque a lo mejor alguno pensaría, yo vendo carros. No necesito una profesión para vender carros. No necesito un título. Ah, entonces no. No, sí. Profesional o habitual Es decir, que lo hagas de forma cotidiana Y que sea tu actividad económica preponderante Es decir, que a eso te dediques Que viva de ello Exacto, ¿por uh -huh. qué? Porque hay personas que a lo mejor piensan No, es que yo solo vendo carros los domingos En el tianguis de autos No soy una concesionaria Yo no tengo por qué cumplir con la ley antilavado no, 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 espérate Primero que nada y, y aquí es donde entra el tema de las autoridades Es qué autoridades van a revisar este tipo de situaciones O nos van a poner en cinturas Si hacemos algún incumplimiento Primero que nada, bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y estas dos, estos dos órganos coadyuvantes, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria, alias el Satánico, ¿no? Al que mucha gente le tenemos miedo. Sin embargo, a veces la WIF, pues es como ese monstruo que nadie lo ve, pero cuando se te cae, <laughs> bonita fue, situación. Valió. Entonces. Aquí, aquí es, primero que nada, es una invitación a, a quienes tengan una actividad económica de manera independiente, primero que identifique si la que, actividad que realiza puede caer en una actividad vulnerable, que lo haga de forma habitual o profesional, y más importante, que también esté en cumplimiento con sus demás obligaciones, por ejemplo, que esté dado de alta en el RFCE que está en cumplimiento con sus obligaciones fiscales y que está haciendo el pago de sus impuestos. Entonces, en el caso de la, de la venta de vehículos, pues a lo mejor Juan Pérez dice, no, pues es que yo no tengo que dar aviso, yo no tengo que hacer expedientes porque yo no soy una concesionaria. Error. Te dedicas a una cuestión habitual, no estás dado de alta, no tienes pagos de impuestos, vas a tener doble sí. problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí se, podía estar el dando, se, se podría estar dando el lavado de dinero por el delito precedente de, Defraudación fiscal equiparable. Que sabemos que para que se dé la defraudación fiscal equiparable, con que declares menos de lo realmente obtenido o no presentes tus declaraciones y pago de impuestos en un periodo mayor a 12 meses. Entonces, ¿cuántos crees que estén en esos supuestos? ¿no? O sea, no necesitas ni siquiera estar tratando con efectivo o con actividades paranormales, como lo decimos. Entonces, sí es importante que los podamos ir identificando. E identificar para qué, no nada más para decir ah, a lo mejor si yo soy una actividad vulnerable. No hay tres obligaciones principales. ¿Por qué? Porque la ley al establecer estas actividades lo que hace o lo que busca es que nosotros, como ciudadanía, como parte de esta economía nacional, ayudemos a la prevención del lavado de dinero. ¿Cómo? A través de la identificación del usuario o del cliente, el aviso de que el cliente realizó ciertas operaciones al superar un umbral y sobre todo la prohibición de que se lleven a cabo ciertas actividades o la liquidación de ciertos bienes o derechos a través de efectivo o metales preciosos o divisas en este caso. Entonces, esto es ahí, esto yo creo que es lo que, lo que más se ha escuchado incluso en redes sociales, ¿no? Eh, todo esto que dicen, no, es que tú no puedes comprar una casa mayor a un millón de pesos y pagar por un efectivo. Ok, pero ¿por qué? No puedes comprar un carro, ya puedes llegar y decir con el maletín, a ver, véndame esta camioneta de 700 mil pesos y en puro en efectivo. Ya no se puede. Ahora, las concesionarias tienen muy, muy, muy fijado estas obligaciones. Las empresas que están haciendo de forma correcta tienen ya muy definidas estas obligaciones. Pero por eso es que nosotros como actividades paranor de, paranormales, paranormales <ríe> <sí>. <ríe> como actividades <laughs> vulnerables, claro. evidentemente tenemos que llevar a cabo toda una serie de eh, prevención de riesgos y sobre todo saber y conocer la, la, las obligaciones que nos competen. Yo, yo lo comentaba en ocasiones anteriores, que veamos estas actividades vulnerables como si fueran otro tipo de regímenes fiscales. ¿A qué me refiero? En el ámbito fiscal, en el ámbito de impuestos, cuando una persona física tiene actividades económicas, evidentemente tiene que identificar cuál es su régimen fiscal idóneo. ¿Para qué? Para que pague los impuestos justos y para que cumpla sus obligaciones. Sin embargo, debemos conocer que cada régimen fiscal tiene obligaciones distintas. No es el misma, no es la misma obligación de una persona que arrenda bienes inmuebles a una persona con actividad empresarial. O una persona que enajene acciones en bolsa de valores a una persona con reciclo. No, son cosas totalmente distintas y en este caso es igual. Las actividades vulnerables, por ejemplo, aquí en listamos cinco, desarrollo de bienes inmuebles, arrendamiento, joyas, vehículos y activos virtuales, tienen obligaciones distintas y tienen umbrales distintos. ¿Por qué? Porque todo va con el perfil de la actividad. Y, y bueno, aquí en este caso, por ejemplo, podríamos señalar la principal, la identificación. Él conoce a tu cliente. ¿Para qué? Pues ya no nada más para un tema de prevención de lavado, ¿no? Sino también para un tema de, incluso de mercadeo. Tú le vas a vender algo así a ciertos clientes, tú vas a lanzar una promoción en lo que te dediques y pues todos aquellos que prospecten contigo y que sean posibles clientes pues lo conveniente es por lo menos algunos datos no qué edad tienes quizá cuál es tu primer nombre cómo nos encontraste a qué te dedicas para que tú puedas ir haciendo un muestreo que en su momento te pueda servir no solo para un cumplimiento con las autoridades sino para cuestiones internas de tu actividad económica dice los administradores no en el foda bueno pues una debilidad convertirla en una fortaleza y en ese sentido a lo mejor tengo la posibilidad de ofrecerle un mejor producto de incluso en, en, en actividades donde es difícil, por ejemplo juegos y apuestas, donde es difícil identificar literalmente a las personas, bueno pues que pueda hacerlos como, por ejemplo los casinos hay algunos que dicen trae tu membresía, bueno ven y trae tu credencial de lector, te vamos a dar una membresía, te vamos a dar una credencial, te tomas una fotografía con nosotros y te vamos a dar un refresquito y te vamos a dar 200 puntos para en fichas para que puedas hacerlo y también conocer el, como decías el, el perfil no de, de qué edades me llegan si llegan más mujeres más hombres en qué rangos de edad qué condiciones en qué juegos se eh, realizan bueno en este caso en qué juegos son más en, en el caso por ejemplo de vehículos qué tipo de vehículos me, me consumen no si son rojos si son amarillos qué rango de edad las camionetas Quién me las compra más, si hombres y mujeres, si les gustan con las llantas gruesas, con blindaje, eh, diríamos bueno pues eso me va a segregar muy específicamente mi mercado y voy a identificar pues eh, quién quién va a ser mi cliente e incluso para que a través de esto pues eh, yo pueda tener previo a, a, a una por ejemplo en el caso del blindaje en particular pues identificar si me estoy juntando con los que andan haciendo algunas actividades ya ilícitas per se. Entonces, bueno, pues también me ayuda y también para tener control interno al final del día en esa eh, identificación, bueno, identificación y manejo de las operaciones, pues tener eh, eh, esos manuales, esa organización, esa hacia adentro, esa capacitación a mi personal, por uh -huh. ejemplo, a los agentes vendedores, no, tanto inmobiliario como de vehículos, como el de joyas. Bueno, pues eh, eh, tener ese, ese control y que sean capacitados y que sepan cómo van a vender cómo me lo van a hacer cómo resguardar resguardan la información que también ese es otro, otro tema en particular porque ese es, lo identifico okay por ejemplo a lo, a lo mejor pues aquí ya hablamos del palmarés de nuestro invitado de lujo no de, de aquí de Miguel Ángel Morales Rodríguez pero bueno pues ¿cómo, cómo simplemente cómo nos demuestra que se llama así que soy ¿No? quien soy quien que soy Exactamente. Si se cambió, decías ayer, ¿qué tal si me cambié de nombre? Yo ahora, a, a, a lo mejor ya se llama Bryan Kevin Donovan Dylan o Micaela. Ah, exacto. O Ángela como mujer. ¿No? Entonces. así El color rosita, ¿verdad? De, claro, de exacto. claro. Y, y digo, de, dicho o sea con todo respeto, porque yo puedo tener una, un, una credencial de lector, puedo tener un documento que me acredita bajo un género y en la en el aspecto de, de, de la presentación física, pues es otro. Sí. Entonces, bueno, pues también identificar ese tipo de cuestiones nos va a ayudar como parte del control interno. Claro, y, y, y aquí básicamente lo que se debe de hacer es, pues como lo que hacemos en la vida diaria hasta para elegir pareja, ¿no? O sea, o elegir a tu socio o a tus amigos. Si haces un examen de cierta forma de conciencia, ¿no? A ver ¿qué, qué es lo que hace, a qué se dedica, de dónde trae el dinero. O sea, es algo que ya lo hacemos de inicio, ¿no? Y no podríamos estar entrando en un tema quizá de discriminación, sino prevención del riesgo. Ahora bien, tú lo comentas, ok, no solo es cuestión de identificarlo, ah, sí, ya tengo este cliente que viene siempre, don Chuy, no, yo lo conozco desde Ancinita, ¿no? O sea, sí. No, sino eh, 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 hay obligaciones, por ejemplo, vamos a poner una muy puntual, ¿no? Compraventa de bienes inmuebles, si bien la propia fracción en el artículo 17 no establece de forma puntual, que tiene un umbral para identificarlo, de manera implícita se considera que lo debes de hacer siempre. ¿Por qué? Porque si a alguien le vas a vender un inmueble, evidentemente lo tienes que identificar. ¿Por qué? Porque va a haber un contrato de compraventa de por medio. Y para eso necesitas su acta, de, su credencial de, de lector o alguna identificación que acredite fehacientemente que ese es su nombre, que ese es su foto y que ese es su huella. Y que sea comprobable. Exactamente. Hiciste también un estudio y un análisis de a qué se dedica, sus ingresos, sus actividades, etc. Por ejemplo, hay concesionarias de vehículos que no le venden a cualquier persona. Incluso casi, casi que tienes que ir apadrinado, ¿no? ¿Por qué? Mm -hmm. Por un tema de prestigio de la marca y también por un tema de seguridad. Por ¿No? los dos. Exactamente. Entonces, esta identificación no solo es decir, sí, ya conozco al señor Chuy. No, tenemos que hacer un expediente, como cuando vas a hacer un contrato con alguien vas a hacer un contrato de arrendamiento quienes lo tienen que hacer que es evidentemente todos no solo es tener los datos de la persona sino tener un expediente sin embargo pues en algunas de, de, de estas obligaciones que nosotros comentamos en las actividades vulnerables varía por ejemplo yo te digo identificación en compraventa de bienes inmuebles desde siempre desde el peso uno no por qué porque de ahí viene toda una serie de obligaciones no solo en prevención del lavado de dinero sino en temas contractuales es importante que tengas. Sí, por ejemplo, extinción de dominio, ¿no? Exactamente. O sea, tienes que saber también a qué se dedica esta persona, porque uh -huh. si en una de esas hace algo loco, bueno, adiós. Y si no tienes una buena cláusula que te pueda deslindar de ciertas responsabilidades. Perdí la inversión. Exactamente. El arrendamiento de bienes inmuebles, bueno, la ley especifica que son 1.605 UMAS. No, okay. salarios mínimos, perdón. A ver. Sí, sí, sí. Porque las tenemos... UMAS. Las sumas solo las establecen para activos virtuales en okay. el caso del aviso, 645 umas. Pero bueno. Y entonces ahí diríamos, bueno, ¿cuáles, no? O, sea, uh -huh. o son umas, o son salarios mínimos, o cuál utilizo. En ese sentido, tenemos el artículo 26, eh, apartado B, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos señala particularmente esa situación que dice que cuando las leyes federales se refieran a. Eh, salarios mínimos, entenderá que sea un más. Claro, a nuestros amigos asalariados, pues, que no les paguen una oma. No, no. Le, no de, de hecho, ni se les van a, les van a decir, esta bien te la recibo, pero va a ser a cuenta, ¿no? 108.57 <laughs> sí. al día de hoy, cuando nos estén viendo nuestros amigos. Bueno, si es más o menos en el año 2024. Si nos están viendo después, y es eh, eh, después del primero de febrero de 2025, pues será una cantidad superior. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, habrá que hacer la conversión, lo que nos señala como umbral en la, en la ley, de las 1.600 Cinco para este caso. O más, en el caso de arrendamiento de bienes inmuebles. Lo voy a multiplicar por 108.57 a nivel nacional, no importa que esté en región fronteriza norte, región fronteriza sur, en el transísmico, o que esté en Aguascalientes, o que esté en Jalisco, o que esté en Ciudad de México. Exacto. ¿No? Y en este caso se traduce a 174,254,85 pesos. Ahora, okay. voy, a, voy a mencionar nada más los umbrales. Por ejemplo, en el caso de las joyas son 805 UMAS, que se traduce a poco más de 87 mil pesos. Venta de vehículos, 3,210, poco más de 340 mil pesos. Y en el caso de activos virtuales, no establece de manera textual y particular la identificación. Sin embargo, se reconoce que lo tienes que hacer desde el peso 1. Ahora, ya hacemos las identificaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues una generación de un expediente, tenerlo ahí como si fuera este foldercito con, la, con, 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 con los documentos de la persona. ¿Por qué? Porque posteriormente, si tienes que presentar un aviso... Por un lado, ya no vas a tener que trabajar doble, ¿no? Porque no vas a tener que volver a buscar a tu cliente y decirle, oye, fíjate que, ¿sabes qué? Que tengo que ir de chismoso con la autoridad y pues necesito tus datos, ¿no? Uh -huh. Sino que ya los tienes y también es bien conveniente que cuando tú hagas esta recolección de datos, no solo veas el tema de la prevención del lavado de dinero, sino que le hagas saber a tu cliente o a tu usuario, uno, cuál es el tratamiento que le vas a dar. Que te dé el consentimiento y que además él sepa que en su momento... Si la autoridad me llega a requerir, lo voy a compartir sin excusa. Ok, entonces en ese sentido podemos hablar que me tiene que, en su caso, firmar avisos de confidencialidad. Uso de datos personales. Uso de datos personales. Y también que sepa quién va a resguardar dentro de mi empresa esa, esa, información, es esa información para que se sienta, para que esté seguro. No, no nada más para que se sienta, sino que esté seguro que su información va a estar por ahí. Bueno. Pues muy bien amigos, pues estamos platicando el día de hoy del lavado de dinero, particularmente ya de algunas actividades vulnerables. Tenemos experto aquí en, en nuestra emisión del día de hoy. Entonces no se despeguen de su pantalla, de las redes sociales y regresamos en un momento. Gracias por estar con nosotros. <music> Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Estamos platicando de lavado de dinero, particularmente de las actividades vulnerables. Y bueno, pues qué bueno que no se despegaron y que están o que están integrándose con nosotros. Y bueno, pues seguimos hablando de las actividades vulnerables, seguimos hablando del tema. Ya tenemos algunas preguntas que nos hacen nuestros queridos amigos del auditorio y nos permitiremos. Bueno, primero saludos a Alberto DC, saludos a bueno, pues también y a nuestros queridos alumnos de la Facultad de Control y Administración de la materia de prevención del lavado de dinero, que están muy atentos, muchas gracias. Luego aquí dice José María, hola, buenos días, a partir de una discrepancia fiscal puede dar pie a una investigación de posible lavado de dinero. ¿Qué diríamos, maestro? Sí, ok, vamos a la, al contexto. El Código Fiscal establece precisamente que... El delito de prevención del lavado de dinero puede ser perseguido de forma simultánea con los demás delitos fiscales, contrabando, defraudación fiscal, enajenación o no, venta de facturas. Pero vayamos al, al, al punto medular, ¿no? La discrepancia fiscal generalmente, ¿por qué se da? Porque no concuerdan tus ingresos con tus gastos, ¿no? Nosotros, eh, bueno, yo lo he comentado incluso en redes sociales, ¿no? Que la discrepancia fiscal es como cuando niño llegabas con un juguete nuevo y tus papás decían, "Ah, canijo, ese yo no se lo compré." No, entonces uh -huh. de ahí deriva una posible pues facultad de comprobación en la cual la autoridad te va a decir, "Oye, esto no concuerda con lo que me estás declarando, lo que estoy viendo tiene anomalías, ¿qué pasó?" Evidentemente tú tienes una garantía de audiencia para desacreditar o desvirtuar lo que la autoridad esté tratando de determinar en tu contra. Sin embargo, si no desvirtuamos esta discrepancia fiscal esto se va a convertir en qué? Establezcámoslo o directamente en lo que se establece en el artículo 109, fracción primera del Código Fiscal de la Federación: defraudación fiscal equiparable, fracción 1. Simple y sencillamente quien declare menos ingresos de los realmente obtenidos. Entonces, aquí ya estaríamos teniendo una determinación de un crédito fiscal en donde a través de facultades de comprobación derivadas de una discrepancia fiscal, ya hay una inconsistencia, ya hay un crédito fiscal firme posiblemente, porque si ya llegamos a esas instancias, a lo mejor ni te defendiste, no fuiste con un abogado, un contador que te ayudara, no fuiste ni a Prodecon, simplemente te valió. O no te enteraste porque nunca te notificaron. Pues aquí ya tendríamos, como le llamamos, como la carnita, ¿no? Este delito precedente. Es decir, veámoslo como la discrepancia fiscal como si fuera, voy a ser muy burdo y muy coloquial, pero no, es así, no sé, sí, claro. Como esta uñita enterrada, okay. que si no la cuidas se te puede gangrenar. ¿Y eso en qué puede derivar? Mochilas para los cuadernos, ¿no? Entonces, esta discrepancia fiscal evidentemente puede generar consecuencias a futuro. ¿Por qué? Porque si es una discrepancia fiscal que va a generar un crédito fiscal robusto, evidentemente las autoridades tienen la facultad de poder irse por el procedimiento penal en la defraudación fiscal equiparable. Y en consecuencia, el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque esos recursos pues, vinieron de qué? De no haber declarado de forma correcta nuestras contribuciones, como lo establece la constitución política. ¿no? Y cuando le empieza a buscar la autoridad, bueno, pues ahora sí que el que busca encuentra y vamos a tener ahí dificultades. Así que hay que tener presente y hay que estar presentando las declaraciones, hay que cumplir con la misión de los comprobantes, hay que hacer lo que se debe de hacer conforme a las diferentes normas. No es nada más. Ir por el mundo felizmente, sí, hay que ser feliz, pero también hay que cumplir ciertas obligaciones. Y si caemos en los supuestos de, 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 de las actividades vulnerables, pues hay que cumplirlos para que cuando lleguen esas facultades de comprobación de las autoridades fiscales o las facultades de revisión que tengan las autoridades, ya en este caso incluso para elevarlos a un carácter penal, uh -huh. porque dicen por ahí, pues se siguen por cuerdas separadas. Y esas cuerdas separadas y que pueden ser de forma simultánea, una la penal y otra la administrativa, Exacto. y peor tantito puede ser que alguien esté en el reclusorio y que aparte está batallando con el SAT porque afuera también lo, lo están requiriendo, entonces evitar ese tipo de, de cuestiones bueno, eh, el, tenemos algunas otras preguntas, saludos hay una un poquito larga, si no la alcanzamos a comentar, de Estrella Solano, ahorita la comentamos, saludos desde Cuernavaca, de Edith eh, eh, Leticia que nos eh, ve desde allá, Verónica Fernández también gracias por estar con nosotros eh, por aquí no se escribió también, eh, hoy tenía otras, ah, Nefta, que esta, esta la, la vamos a dejar para la conclusión, eh, Nefta SQ nos hace una pregunta y la vamos a, a ¿qué tiene que ver con Gafi y con algunas cuestiones ahí particulares? Y estamos platicando en este día de las actividades vulnerables, particularmente de estas cinco que, que, que aglutinamos. Entonces, regresando a las mismas, nos decías, mi querido amigo, que tenemos la identificación. Tenemos el aviso y tenemos la prohibición. Uh -huh. Entonces, a ver, la identificación ya nos decías que es pues, identificar a la persona, no nada más como Don chuy o no como Don Chano, como Doña Juanita, sino ya identificar a la persona siguiendo las disposiciones generales y las definiciones contenidas en la ley de antilavado, reglamento y como mencionaba, las disposiciones. Y luego, esto del aviso, que fue donde platicábamos un poquito de las sumas, Quiénes presentan los avisos y, 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 y por qué? Porque esa es la situación. Pues, en estricto sentido, los avisos los tienen que presentar todos los sujetos obligados. En este caso, instituciones financieras y actividades vulnerables. Sin embargo, también tenemos que recordar una de las recomendaciones de GAFI con relación a las operaciones inusuales, ¿no? Si bien a lo mejor no entra dentro del umbral, uh -huh. pero si se considera una operación inusual, sí tendríamos como que obligación de avisar. ¿Qué podría ser una operación inusual? Pues, por ejemplo, un cliente con el cual tú tienes una, identificado un cierto perfil que, vamos, a lo mejor no supera, por ejemplo, venta de vehículos. El, el aviso está considerado a las 6.420 UMAS, que son poco más de 690 mil pesos. Tú tienes identificado al cliente, pero a lo mejor es un cliente que tú sabes que no tiene un ingreso tan robusto como para poder llegar de pronto con 500 mil pesos y pagarte un carro de contado. Evidentemente, tú podrías a lo mejor hacer un reporte por operación inusual. ¿Por qué? El aviso se está establecido en vehículos 348 mil. Digo, la identificación. Tú ya lo tienes identificado. A lo mejor en su momento le vendiste un vehículo sencillo. Sin embargo, de un día para otro, llega con 500 mil pesos en transferencia y te dice: Yo lo vengo a pagar de contado. No llega al umbral de la, del aviso, que son los 692 mil. Pero dentro de tu gestión de riesgos, dentro de tu manual, dentro de operativa, pues a lo mejor si es una persona que tienes identificada que gana 15, 20 mil pesos, pues que llegue de pronto con 500 mil pesos, evidentemente puede generar ciertas sospechas, ¿no? Entonces se viene dando lo que es el sospechosismo y ese sospechosismo lo voy a tener que plasmar a través de un aviso, un aviso rápido un aviso en corto, con diferencia de los que vamos a tenerlos de manera, vamos a decir, un poquito más cotidiana, ¿no? Los que voy a tener que estar cumpliendo periódicamente. Bueno, pues regresemos entonces al, al aviso que tuvimos, el del sospechosismo, al que, al que se establece, establece puntualmente la norma, ¿no? Así es, y al que eh, se da a partir de que tengo una operación como rara, algo que no me llama la atención, eh, dicen por ahí algunos, por ejemplo, los, eh, por los biólogos, los veterinarios, dicen, pues somos animales de costumbres. Entonces, si no hay una coherencia con, la, con el perfil transaccional que habitualmente presento para, eh, para, para el proveedor, uh -huh. pues se levanta. Sí, una, un, una alerta, ¿no? Así y, es. y esto no, no generaría más que a lo mejor la, la propia autoridad. Revise para ver si hay armonía en esto. no. Lo vemos en el tema fiscal, artículo 55 de la propia ley del impuesto sobre la renta, que establece esta obligación de todas las instituciones financieras de darle aviso a las autoridades cuando un cuentaviente superó los 15 mil pesos en el de, en de depósitos en efectivo al mes. Si tú los estás declarando y no tienes ningún lío, la autoridad simplemente lo va a revisar, no pasó nada. Lo no va a cotejar y listo. ¿Eh? Me está declarando. No pasa sí, nada. Sí, porque de repente es, es como recurrente en el mes de junio de cada año que dicen, es que ya está cobrando impuesto por los depósitos en efectivo. En principio no, eh, sino que la autoridad se entera y a partir de, de, de esa información, entonces ya puede tomar ciertas decisiones que algunas iban a corresponder al pago derivado de una discrepancia fiscal y eh, investigaciones mucho más profundas que pueden derivar, como nos comentabas hace rato, el lavado de dinero por la posible realización. De algún acto ilícito o por llevar actividades eh, o realizar actividades vulnerables y no manifestar, presentar los, los avisos y dar cumplimiento a las obligaciones derivadas. Exacto. Y, y en el caso de los avisos, la identificación y la prohibición, bueno, tenemos los umbrales de los avisos. Eh, por ejemplo, en el caso de compraventa de bienes inmuebles, ocho, poco más de 870 mil pesos. Arrendamiento, poco más de 300 mil. Joyas, 174 mil pesos, que no es tan alto. Vehículos, 692 mil pesos, y activos virtuales, 645 UMAS, poco más de 70 mil pesos. Ahora, ¿por qué es importante cumplir con esto? Y en un momento pasamos al tema de la prohibición. Por cumplimiento normativo o por el denominado compliance. ¿A qué me refiero? El delito de prevención del lavado de dinero, como dijimos, es un delito predicado, un delito secundario. Y el 400 bis se establece cuando tenga conocimiento de que procede de actividades ilícitas. Evidentemente, si llega Juan Pérez, embotado, sin topiteado, un bonito sombrero, y vemos que trae aquí su escuadra, y llega y te compra, uh -huh. pues puede que exista una sospecha. <laughs> Puede que sepa a qué se dedique, posiblemente, pero ¿cómo me puedo yo defender si no puedo evitar darle el servicio? Oiga, necesito hacer esta identificación porque la ley me lo pide. No, pues no. Bueno, la autoridad, ¿qué es lo que se va a centrar? En que cumplas. Si no cumpliste de forma administrativa, te voy a sancionar con una infracción. Pero en la índole penal, ¿cómo vas tú a evitar o cómo le vas a decir a la autoridad? Es que no sabía. Pues mm. evidentemente, mm. llevando a cabo una serie de procesos alineados a lo que establece la ley, en donde tú haces una, un cumplimiento normativo, es decir, llevas a cabo una serie de acciones en donde tú le puedas demostrar a la autoridad, hice lo que pude, dentro de lo que la ley me pide y eso no me permitió saber que esa persona que acaba de salir en la televisión por secuestro era mi cliente. O sea, también sabemos que nadie está obligado a lo imposible, pero si simplemente nos quedamos con los brazos cruzados y en las manos en la cintura de decir, "No, pues yo no sabía", pues evidentemente ahí se puede considerar como una especie de coadyuvante y como tal me lo van secundario. a llevar me lo podrían llevar en materia federal en el Código Penal Federal muy cerquita al artículo 400, encubrimiento. Exactamente. Y ahí va a estar el detalle donde vamos a caer en el tipo correspondiente, porque a lo mejor no tenemos alguno de los verbos rectores de lavado, porque mm, al final del día lo podemos mover, pero al no mover un dedo, van a decir: bueno, pues por acción o por omisión, estás encubriendo al, a, a, a esta persona que ha cometido una serie de delitos. Sí, porque Entonces, principalmente lo establece dándoles también un poco de, de ayuda a los. A los... Que nos escuchan para la, la, uh -huh. la pregunta. Simplemente algunos de los verbos rectores que establece el propio Código Penal Federal son quien dé, quien reciba, quien transfiera, quien invierta, o quien, quien administre. Quien cambie, quien transforme. Exacto. Entonces, si se dan cuenta, son una serie de verbos rectores los cuales te pueden suponer una situación de delito de, de, de lavado de dinero. Entonces, el, el ser una actividad vulnerable no solamente te va a implicar obligaciones administrativas que tienes que ir cumpliendo, que tienes que ir haciendo de manera formal, porque bueno, ya eres un adulto independiente, ya pusiste tu negocio, ya no nada más se trata de hacer dinero, hay que cuidarnos de todo lo que conlleva ser un adulto independiente, que en este caso es, si tú eres una actividad vulnerable o eres un sujeto obligado que realice una actividad vulnerable, tengo que identificar cuál es el umbral de identificación en mi actividad. Tengo que identificar cuál es el umbral de, de aviso para mi actividad. Y no menos importante, la prohibición para que me paguen en efectivo divisas o metales preciosos que se establece en el propio artículo 32 de esta, pro, de esta ley antilavado, coloquialmente denominada. Aquí, en el caso del aviso, particularmente, bueno, dirían eso, eh, aquí hay que tener en cuenta. Que nuestros amigos tienen que inscribirse, no por inscribirse al RFC, van a estar en automático. Ahí, ¿Qué es lo que tienen que hacer así rápidamente? Bueno, principalmente pueden entrar directamente en el, en el buscador, le ponen portal antilavado, uh -huh. así literalmente. O sí, pues el SPPLD ajá, ajá. y te va a mandar en donde tú, con tu e-firma y tu registro, vas a hacer un, un, un registro como si lo hicieras uh -huh. en el propio RFC. Sin embargo, en el caso puntual de los activos virtuales. Hay una obligación extra que está establecida en las reglas de carácter general en el artículo 10 bis del capítulo 2 bis que establece que previo al alta en el portal antilavado tienes que hacer un proceso físico en donde tienes que acercarte a la unidad desconcentrada para hacer el señalamiento que tú te dedicas a la operación de activos virtuales. Pero ojo, aquí tenemos que definir cuándo eres sujeto obligado y volvemos a lo que comentábamos. Si tú eres una persona que se dedica a la compra de activos virtuales para lo que se denomina el holdeo, pues voy a invertir, voy a comprar Bitcoin para largo plazo, no eres una persona que lo hace de forma habitual o profesional. A lo mejor compras habitualmente porque te hiciste el hábito de comprar cada quincena 100 pesos, 1000 pesos de Bitcoin, sin embargo no estás haciéndolo como una actividad económica para obtener un ingreso con el público en general, es una inversión, es comprar un bien, adquirir un bien. A futuro y lo estás haciendo a través de una plataforma en este caso a mi criterio considero yo esta persona que simplemente compra para acumular no es un sujeto obligado porque porque no tiene clientes no tiene usuarios no brinda él un servicio de activos virtuales solamente los compra como quien compra vehículos nada más pero en este caso respondiendo a tu pregunta puntual sí el registro se hace en el portal antilavado pero para quienes operan activos virtuales y tienen clientes usuarios con los que opera activos virtuales el proceso es primero un proceso físico en donde tienes que básicamente llegar con la autoridad, oigan, yo me dedico a esto, estas son las plataformas que utilizo, soy esta persona, habilítenme el alta. Porque si tú en el portal le das siguiente, 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 no te permite. Llega un punto donde te dice, ya, ahora, ya estás dado de alta, ya hiciste tu registro. Es como presentar las declaraciones mensuales en el tema de impuestos. Pasó el mes. Qué tienes que declarar. Ah, pues tengo estas identificaciones, tengo estos avisos y se hizo estas prohibiciones. Es decir, tú tienes que ir haciendo tu confesionario, hacer tu examen de conciencia, recapitulé todo lo que hice, con quiénes lo hice y, y después llego y declararlo. Y ya después te darán tu penitencia. Muy bien, entonces vamos al punto de las eh, antes de que se nos acabe el tiempo de las prohibiciones. Entonces, a ver, las prohibiciones en estos en estos cinco, bien sencillo. venta sí. y arrendamiento de bienes inmuebles, en este caso son 8 mil veinticinco UMAS, que son poco más de 871 mil pesos. Es decir, si tú quieres llegar a comprar una casa que vale un millón de pesos y quieres pagar ese millón en, en, en efectivo, no se va a poder. Es decir, está prohibido. Así lo establece la propia ley. Pagas 800 en efectivo y los otros 200 en transferencia. Ay, no tienes ningún problema, ¿no? Uh -huh. 800 en efectivo y los otros 200 los depositas directamente en la cuenta de la persona a la que le vas a pagar. Ahí hay un criterio de los colegiados. Esa es lo que te iba a preguntar. Ajá. Porque ya se integró directamente en el sistema financiero, el cual ya cumple con ciertos roles de identificación, de prevención, etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué se hace la prohibición? Pues porque es un de persona a persona aquí ya estamos inmiscuyendo a una institución financiera debidamente regulada, que tiene sus controles, en las cuales pues, genera como este filtro, ¿no? Porque finalmente, para que tú hagas una transferencia, de un modo tiene que llegar, ya sea por otro SPEI o por un depósito en efectivo. Entonces, en este caso ya se cumple. Arrendamiento de bienes aquí inmuebles... Es en, este, en este caso, creo que valdría la pena en su, eh, en su momento eh, avisarle a la institución financiera, porque de repente, ¿qué pasa? Llega el fogonazo ah, sí. de los 200, 300, a lo mejor no es tanto... 100 eh, mil o hasta menos, y que hacen? Me suspenden la. Te la bloquean, o sea, me la bloquean. Te la bloquean por operaciones inusuales, y pues tienes que acudir al banco Y decirle, oye, es que estoy haciendo todo esto, y evidentemente acreditar de dónde viene todo ese recurso. Así es. Entonces, en este caso, la recomendación es de que lo hagan anticipadamente. Si saben uh -huh. que van a vender su casa y que van a tener este tipo de operación, pues acercarse con su banco y, y, y no pasa nada. O sea, el, eh, eh, en algún momento se van a enterar. Exacto. Tanto las autoridades fiscales como las autoridades en esta... Hacen en esto de, de, de la materia de lavado. Exacto. Okay. Y en el caso de joyas, poco más de 340 mil pesos es lo prohibido. Es decir, tú no puedes llegar a comprarle ese anillo de compromiso a tu querida por 500 mil pesos en efectivo porque traes ahí los billetes. No está permitido. Habrá quien se preste. Pero evidentemente puede tener una sanción bastante importante que se establecen en esta misma ley. Que nuestros amigos deben de tener en cuenta para efectos de la capacitación de su personal o ellos mismos, que a veces por el afán de vender y que la persona a veces nos dice, bueno, pues yo te estoy comprando y, y, y ahora sí que el que paga manda y yo lo que quiero pues es que me vendas este bien, ¿no? a lo mejor quiero que me vendas el anillazo que se le va eh, la mano a la, a la prometida, pero dice, pues tengo efectivo y no tengo manera de cómo... Eh, 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 de, de cómo hacerte llegar vía una transferencia, y a lo mejor el, el vendedor que está a un lado o el que está en la esquina se presta a la mala práctica Exacto. solamente por ganar al cliente, por llevar la contraria, y no se fija en el daño que está haciendo al mercado y a él mismo. Sí, va a generar un riesgo y va a generar una sanción que, evidentemente dudo que se la cobres al propio asesor, ¿no? Porque si no, hasta te vas a meter ahí en un lío laboral, y etcétera, etcétera. Por eso tienes que tener estos controles, es decir, ya llevar una actividad económica robusta, no solo son los controles, controles fiscales, controles laborales, sino también corporativos, incumplimiento en prevención de lavado de dinero. Entonces, Piénsenlo bien, ¿eh? Sí. Todas las obligaciones a las que te tienes que, que, que adherir. Y unas que van creciendo, porque, por ejemplo, hay oficinas donde, ya sea sector público o privado, donde no, no falta la persona que llegues y se acerque y que me vende la, 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 el aretito, me vende les, eh, la gargantilla, y que en un acumulado de repente eh, hace su ahorrito y todo, ¿no? Utilizan las tandas y juntan el dinero, sí, sí, sí. y cuando vemos, pues ya es una cantidad importante. Entonces, bueno, pues ya prácticamente estamos llegando al final y así los eh, umbrales, ¿cuál nos faltaba? El de, pues ya nada más el de los de vehículos, vehículos, poco más de 340 mil pesos y activos virtuales. Si bien no está establecido en el artículo 32, la unidad de inteligencia financiera tiene un criterio interno que se homologa al de los vehículos. Es decir, tú no puedes pagar con Bitcoin más de 340 mil pesos, según la WiFi. Ok, y bueno, pues antes de que nos vayamos, eh, 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 llega una pregunta eh, que, que creo que vale la pena para efectos de nuestras conclusiones, para efectos de cierre. Y bueno, pues dice Nefta, SQ, bueno, saludos aquí al, al invitado de honor, Gracias, ¿no? y dice, me gustaría re realizar algunas preguntas. Dice, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta México en la implementación de las recomendaciones de Gafi? ¿Y cómo podemos superarlos en particular en estas operaciones, en estas actividades? La aplicación de la ley. Okay. La ley es clara, ya establece umbrales. Sin embargo, la debida aplicación es lo que ha generado que la gente o los, actividades, los que realizan actividades vulnerables no le tomen la importancia que se debería de tomar. Es decir, a mi parecer es eso. La debida aplicación de la ley porque... Porque, como un abogado, es como vas a obtener experiencia, llevando algunos juicios, lle llevándote algunos reveses, es como vas mejorando tu práctica jurídica. En este caso, si no aplicas de forma correcta la ley o no llevas asuntos, no vas a poder tener una evolución como se espera para que cumplas con Gafi. Porque Gafi sí te dice: tienes que tener tu ley muy bonita, y sí, pues tú vas a llegar con tu tarea, tu cuaderno, tus plumoncitos. Pero ya cuando tú te tienes que subir al ring y como gobierno aplicar la ley, ahí es donde dice, no estoy diciendo que no se aplique, sin embargo creo que debería de haber una mayor vigilancia y sobre todo una mayor difusión a la gente para que, para que haga la revisión de si tiene o no que cumplir con obligaciones relacionadas a la prevención de lavado de dinero por ser una actividad vulnerable. Ok, entonces bueno, pues ya nuestros amigos aquí ya tienen que observar la norma, tienen que, acer que acercarse, recuerden. Pueden acercarse a la Secretaría de Cien de Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria. Eh, incluso, bueno, pues tenemos asesoría fiscal gratuita acá en la Facultad de Control de Administración de la UNAM, en Ciudad Universitaria. También pueden acercarse con todo gusto. Y bueno, pues eh, lo importante es cumplir la ley. Y bueno, pues queremos agradecerles muchísimo a nuestro invitado de honor. Muchísimas ah, gracias por estar con nosotros. Agradecer su participación, su colaboración, sus llamadas telefónicas y sus mensajes. Y bueno, su audiencia invitándolos a ver la siguiente emisión de Consultorio Fiscal con el tema Informe de Gestión del SAT. Y bien, recuerde cuidar mucho su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Gracias por estar con nosotros. Tengan una excelente jornada y los esperamos pronto. Hasta luego.